leer la biografía. Mariana Santos es diseñadora, estudió Bellas Artes en Lisboa, empezó su carrera en El Guardian, que es uno de los dos periódicos más grandes del mundo, y siguió al Fusion, a Miami, con esta iniciativa de Disney y Univision, para después ir al equipo de interactivos de las Olimpiadas de Río de Janeiro, y es CEO de Chicas Poderosas, que es una iniciativa para empoderar a las mujeres en tecnología y diseño, y también de su nueva startup, que es Unicorn. Por favor, un aplauso grande para Mariana Santos. Buenas tardes. Hola, muchas gracias. Yo soy Mariana y vengo de Portugal para estar aquí por la primera vez en Guatemala con vosotros. Es un honor enorme y un privilegio compartir esta tarde con vosotros. Bueno, les voy a contar un poquito de algunas historias que ojalá sean inspiradoras, por lo menos a mí me inspiran, para seguirmos adelante. Entonces, serendipity, que en español aprendí que es serendipia, es el hecho de no pedirmos nada y de repente las cosas nos llegan, cosas obviamente buenas. Estarmos en un momento y nos cruzarnos con alguien que puede cambiar nuestra vida o que, con la cual podemos hacer algo muy bueno. Eso me pasó hace 3 años. Bueno, soy afortunada de tener muy serendipia en mi vida y de conocer gente muy increíble con la cual después empiezo a trabajar y a hacer cosas. Hace 3 años conocí a Martín en un evento en Brasil, en São Paulo, en la Conferencia Mundial de Investigación. Y estaba dando una charla, él se interesó por el tema investigativos y empezamos a hablar y de ahí nació la amistad que hoy me trae aquí para estar con vosotros. Entonces, voy a hablar de las cosas que para mí en mi vida son fundamentales para seguir adelante, no solamente como empoderamiento de mujeres, de hombres, de gente que quiere hacer cosas buenas para la sociedad. Colaboración es el hecho de trabajarnos en conjunto con alguien, con alguna institución, algún grupo, porque ambas las partes queremos hacer algo juntos. Hoy día, con la digitalidad del mundo, uno tiene que saber hacer mucho más cosas para ser una persona multifacetada, principalmente en el periodismo digital. La colaboración nos permite ser muy buenos en una cosa o en un par de cosas, pero enfocarnos en ser muy buenas en esa cosa. Y ahí podemos trabajar con otras personas que son buenas en otras cosas. Para mí, colaboración es fundamental para llegar adelante, para trabajarnos de una forma compartida y lograrmos atingir metas que son del interés común. Innovación. Innovación es el hecho de trabajar en una organización para llevarla adelante, o un país, o un grupo, o una afiliación. Innovación es cuando intentamos hacer algo para mejorar la situación en que tenemos, pero para atingir innovación necesitamos hacer algo distinto. Estamos acostumbrados a hacer todo de la misma forma. Otra vez, la cuestión del digital, hoy día, con la rápida evolución del digital, para sermos innovadores tenemos que cambiar la forma de trabajar. Muchas veces intentando hacer cosas que no estamos tan seguros, pero que pensamos que nos vaya a permitir avanzar. Muchas veces, cuando hacemos algo que nunca hicimos antes, cometemos errores y es que fallamos. Entonces, yo creo que fallar es una muy importante parte del proceso de desarrollo, de desenvolvimiento y de movernos adelante. Desarrollo, entonces, es la nueva etapa de cambiar una situación. Puede ser el desarrollo de una empresa, de un grupo, de un país. Entonces, necesitamos innovación para seguir el desarrollo. Y una palabra parecida, evolución, que es cuando algo crece, cuando algo se transforma. Estas palabras todas, para mí, hacen parte de mi diario, de la forma como me manejo en relaciones personales, en relaciones profesionales. Líder. Para mí, tener líder, tener alguien o alguna cosa que nos mueva adelante, que nos haga mirar al norte donde vamos, es súper importante. Un líder puede ser un líder de un equipo, un líder de un país, un líder de una organización. Puede ser un grupo de líderes que nos hacen, en que creemos, en que nos inspiramos y que nos motiva a avanzar. Entonces, hoy quiero hablar de un líder que hoy tenemos en el mundo, que se llama Donald.
Yo no sé de política, yo no entiendo mucho de política, todo lo que hago es por corazón. Pero tenemos este hecho que yo le quiero agradecer a este señor, que Donald Trump, que es el presidente de Estados Unidos, uno de los países más grandes, más desarrollados, más adelante del mundo. Yo siento que, bueno, muchas críticas podemos pasarle, que las cosas que hace, pero este señor, con su prestación en el mundo, con la forma de comunicarse, con las decisiones que toma, nos está haciendo a que todos despertemos. Toda gente tiene una opinión, toda gente quiere manifestarse de acuerdo o en desacuerdo con lo que está pasando. Básicamente se están quebrando todas las reglas que antiguamente se habían diseñado. Este señor está haciendo con que en los días de la mujer veamos el más grande número de mujeres manifestándose juntas en la calle. Estamos hablando de ambiente. Hoy salió una noticia que Trump dice que ya no quiere satélites filmando a las condiciones climatéricas porque es todo fake news. Entonces, lo que va a hacer es que con todos nosotros despertemos, todos nosotros intentemos trabajar en colaboración porque juntos podemos en pequeñito solamente ser un poder pequeñito, pero juntos formamos un poder mucho más grande. Y este señor está haciendo con que nosotros nos reunamos, con que encontremos la forma, los momentos en la vida y los puntos en que estamos de acuerdo y que juntos podemos ser más fuertes. Entonces, de verdad, yo pienso que muchas cosas buenas en el mundo están pasando en reacción a este señor. Comunidad es una de esas cosas, trabajar en comunidad. Cuando un grupo de personas o gente o organizaciones están con un mismo interés y que colaboran para juntos llegar a esa causa. Otro es el trabajo en equipo, cuando la acción combinada de un grupo, especialmente cuando es eficaz. Nosotros no sabemos si vamos a hacer cosas eficaces porque tratamos de ser innovadores. Muchas veces vamos a fallar, pero el trabajo de equipo nos hace intentar juntos llegar a un punto. Y el hecho de no nos culpabilizarnos cuando fallamos es muy importante. Esto es una cosa que aprendí en Silicon Valley, en la escuela de Stanford, donde están todas las personas que hacen las aplicaciones y los dispositivos que hoy día toda la gente usa. Básicamente, estas personas tuvieron que fallar mucho en su vida para llegar a donde están hoy, sea Apple, o Google, o Twitter, o LinkedIn, o todos los otros. Entonces, trabajar en equipo es súper importante. Entonces, ahora les voy a comentar, me voy a callar un poquito y les voy a mostrar un par de proyectos que hice últimamente que reúnen todas estas condiciones que acabo de mencionar. Por ejemplo, yo soy diseñadora y trabajo como periodista hace casi 8 años y básicamente como diseñadora trabajo con periodistas de editorial y con desarrolladores. Todos juntos intentamos hacer aplicaciones de noticias, intentamos sacar datos y manejarlos de una forma para poder servir a una población que no es necesariamente experta en análisis de datos. Otra cosa es cómo podemos traer otros puntos del conocimiento, como en este caso el arte, para hacer con que traer un tema para encima de la mesa. En este caso, y que me parece apropiado aquí en América Latina, es el caso del acoso en la calle, acoso callejero. Cuando yo estaba trabajando en Miami, en este periódico llamado Fusion, una de las cuestiones era, vamos a tratar temas de las minorías, inclusivamente mujeres, principalmente mujeres que sufren acoso en la calle para empezar a hablar de violencia de género. Y sí, había una artista llamada Tatiana en Brooklyn, New York, que dibujaba a las mujeres y después les escribía la frase que ellas escuchaban en la calle y después imprimía esto en un papel muy grande y lo postaba en la pared de las calles. Y después la intención era ver cómo la población interactuaba con estos pósters. Es decir, es como una cajita de comentarios cuando alguien hace algún tema de género, que hay mucho hate speech, que la gente tiene mucha rabia y la pone por detrás de un anonimato. Aquí queríamos pasarlo a la calle. Entonces pensábamos, ¿por qué no llevar este tipo de approach a una de las ciudades más violentas en relación a violencia de género? Empezamos por Ciudad de México. Entonces llevamos todo un equipo de periodistas, de productores de video y la artista. Y les voy a mostrar el proyecto que hicimos, que se explica a sí mismo.
Ingrid Rendón, 26 años, ven acá chichitas. Oh, por eso las violan. Hola, mi nombre es Vida, tengo 26 años. Lo peor que me han dicho es, chiquita, güerita, estás preñable. Hola, me llamo Nuria, tengo 31 años, sabrosa, intensa, húmeda, rica, así como no vas a parar hasta el tráfico. Marcela Villaseñor, 31 años, qué ricas tetas, estás bien sabrosa, mamacita, chiquita, me gustas. Esto fueron más de 80 entrevistas que hicimos. It makes you look at yourself in a different way. Esta es la artista explicando el proceso creativo y que la dibujaba las mujeres y después también he tenido una reunión con todas. The process has been great. The women have been awesome. I think it went very well considering the language barrier. I think that was my biggest concern was that, you know, I don't speak Spanish and I wouldn't be able to communicate with them. But luckily we had a translator there. And I used to feel that I would be ugly, so people don't notice me, you know? And then the time just passed and then I realized that that's me. When I walk, I see men seeing me. And that gets me really nervous. Explicar el proceso que de conversación para saber cómo está el tema. Después ella las dibujaba, hacía fotos, dibujaba y después pasaba del papel a la impresa. Esto fue un trabajo muy antropológico de descubrimiento qué siente una mujer en Ciudad de México y cómo podemos intentar traer este tema para encima de la mesa y públicamente hablarlo y comentarlo y ver cómo reaccionan las personas. Entonces, por varias calles en Ciudad de México se ponen los pósters con las mujeres ayudando y después sí observaba la interacción que había entre la población y los pósters. O sea, es una cajita de comentarios que en vez de escribir uno puede dibujar, uno puede manifestar su opinión. Y fueron muchas las cosas escritas en los pósters que reaccionaban muy, muy agresivamente contra este tipo de facto de hablarnos que existe acoso. Hoy ya no vas a poder vivir. Ya basta de su violencia. Siento pena por ti. Yo soy dueña de mi cuerpo. No sé si le diría algo, solo me gustaría que pensara en su madre o en su hermana o en cualquier miembro de su familia. ¿No te tengo miedo? Pues que qué poco valor civil. ¿Qué te pasa, pendejo? Porque me ama, me respeto, no te permito que me trates así. Que se las mame a su madre, ¿no? ¿Quién tiene derecho a hostigarme? No me importa lo que quieras decir de mi cuerpo. Creo que nadie tiene derecho a decirte eso. Respétame. Tu verga no me sirve para nada. Eso fue para mí una cosa fuerte. Tengo derecho a caminar segura. No te permito que me violentes. No estés jodiendo, no me molestes. Cada vez que me lo dices y cada vez que me ves así, soy tu hija, soy tu mamá, soy tu hermana. Bueno, esto fue una forma de, llamando el proyecto STWTS, significa Stop Telling Women to Smile. Invitamos a la gente a que pudiera enviar sus propias manifestaciones. ¿Qué te dicen las personas en la calle? También entrevistamos hombres. ¿Qué dirías tú a un acosador? Etcétera. Entonces, intentar atraer esta conversación para encima también del digital. Esto fue un proyecto muy, muy fuerte porque la gente muchas veces no sabe que hay acoso y por qué no hablar de la belleza de una mujer de la forma que uno quiere. O sea, muchas veces estos problemas existen y como hablaba antes, por falta de educación, por falta de saber que está mal. Entonces, son formas de intentar involucrar a esta sociedad y a esta clase etaria que se llaman los millennials en esta conversación para que el tema se debata, para que se entienda que no está correcto. Adelante. Hablar de otro proyecto. Cuando estaba en Fusion, y esto fue en 2015, bueno, fue cuando la crisis de refugiados ya había empezado, pero en ese verano de 2015 ha tenido un aumento muy, muy grande de número de refugiados muertos en el Mediterráneo.
Yo, como mujer periodista que me muevo en las redes y que viajo porque ando cambiando de periódico, conocí mucha gente que yo pienso que son muy capaces y que son sensibles al tema y que yo entendía que querían de alguna forma contribuir. Entonces hice un pitch durante la noche al CEO de mi periódico y dice, mira, la situación en Europa está increíblemente mala. Nosotros como periodistas tenemos que hacer algo para esto. Tenemos que juntarnos en comunidad e intentar ayudar. Porque muchas veces, y uno estando en Estados Unidos, la información que recibe de lo que pasa en Europa y en el resto del mundo es una mínima parte y por veces un poquito al lado de lo que realmente se pasó debido a la agenda periódica de cada periódico y a la agenda nacional y política de cada región de donde vienen los periódicos. Entonces yo pensé, ¿cómo podríamos hacer esto? Llamando la opinión de toda la gente que viene de varios lugares del mundo y de varios periódicos de derecha a de izquierda y hacemos una cosa en colaboración de verdad. Entonces a él le gustó la idea y dice, vámonos. Y entonces hice un funding de intentar pedir plata a mucha gente y llevamos 150 periodistas de todo el mundo, desde, bueno, América Latina fue súper representada, algunos periodistas de Estados Unidos y algunos de África y de Europa. En Asia no tuvimos participación porque no tengo un network ahí y porque fue una cosa que hicimos en 15 días, juntar 150 periodistas que sus periódicos les permitieran estar 2 semanas fuera. Entonces lo que pasó es que fuimos todos a Roma, uno de los lugares donde más gente se llegaba por mar, y desde personas de New York Times, de Guardian, de BBC, de ProPublica, de La Nación, de Clarín, de Costa Rica, de México, de Colombia, de Chile, nos juntamos ahí y aportamos un equipo de una empresa también de Silicon Valley que se llama Ideo, que hacen lo que se llama Design Thinking. Básicamente esto es una forma de pensar en colaboración, donde uno retira su ego de la ecuación, voy a trabajar sin pensar que mis ideas importan. Es decir, voy a abrirme a la opinión de los demás para intentar ver en mi cabeza si eso me despoleta otras ideas. Básicamente, si toda gente quita el ego, estamos allí para un bien común y no estamos pensando en una solución específica, sino intentar descubrir cuál es el problema. Entonces les voy a mostrar un film muy, muy corto que explica un poquito el proceso. And try to embrace the human-centered design approach that IDEO has brought to us. The human-centered approach was really about the process, not necessarily the thing. We're really good at doing certain things. To do something that's different is really scary. As journalists, we are focused on the outcome usually. What's the piece, what's the story, how it's gonna look like, how can we let go of that? Not being a journalist sometimes is what you need for changing how you tell a story. Very often I see a strong interest on the audience, of course the impact and metrics, not so much a focus on the subject. Journalists and designers and developers had a great exposure to people who are working on the ground. So that's the main thing, it's a kind of information knowledge sharing. We can walk away from this and say, we learned how to say I don't know. We learned to say that the story is not over. We learned how to include other people as part of the conversations because we were willing to say I don't know. Una parte muy grande de este proyecto fue la oportunidad de irnos al centro de refugiados, entrevistar a los refugiados, saber qué problemas han tenido durante su percurso, porque muchas veces nosotros pensamos que el problema está en el país donde salen o durante el cruce del océano,
cuando llegan. Entonces descubrimos muchas cosas y este proyecto generó otros muchas colaboraciones, inclusivamente el equipo, un equipo de este equipo de colaboración se formó para ir a Canadá, porque Canadá se quiere ver como el país más incluyente de la diversidad. Y entonces nosotros fuimos parte de ese proceso de conocimiento y discusión en comunidad. Pasando a otro proyecto, cuando terminó el momento de trabajar en fusión, yo y mi equipo quisiéramos seguir trabajando en un equipo diversificado y trabajando para una audiencia bastante diversificada. Fuimos todos como voluntarios a los Juegos Olímpicos en Brasil, donde estuvimos a cargo de toda la infografía y animación que se produjo para los Juegos Olímpicos y para los Juegos Paralímpicos. Luego, en el inicio, mal empezó el campeonato, un poquito antes, un par de semanas, estábamos todos en preparativos. El diseñador del logo y del concepto, Fred Gelli, nos invitó a los directores de contenidos y preguntó: tengo un desafío para vosotros. Es que normalmente los medios y la gente en el mundo se interesa por los Juegos Olímpicos, pero pasadas dos semanas empiezan los Juegos Paralímpicos, que son de igual importancia, la gente ha entrenado lo mismo o más, pero no hay interés porque son menos, tienen menos capacidad. Bueno, eso es lo que se entiende, pero en realidad estas personas tienen increíbles poderes. Y entonces yo con mi equipo y otro equipo que conocemos en Brasil decidimos hacer un proyecto en colaboración de cómo podemos contar la historia de los atletas paralímpicos y qué es ser un atleta paralímpico. Una vez más, fuimos a intentar innovar sin saber si el resultado final sería bueno, pero estábamos dispuestos a intentar todo. En dos semanas hicimos un proyecto interactivo de donde queríamos hacer una narrativa inmersiva. Con esto quiero decir cómo es que nosotros como lectores, usuarios, podemos entrar dentro de los zapatos de un atleta paralímpico y entender qué es ser un atleta paralímpico. Esto se llama empatía y últimamente es lo que un periodista procura con su historia, crear empatía con su lector. Entonces usamos realidad virtual, en este caso Film 360 grados, de donde íbamos a intentar dar la perspectiva del atleta paralímpico cuando estaba en competencia. Filmamos esto dos semanas antes de los Juegos empezaran, fuimos a filmar sus entrenamientos. Muchos de los atletas que reportamos eran ciegos. ¿Cómo puede uno dar la visión que es ser un atleta ciego? Sería una pantalla negra. Entonces, demos un paso al lado e intentamos mostrar. Vou-lhes enseñar que foi o projeto. A emoção continua. Venham assistir aos Jogos Paralímpicos e conhecer nossos heróis da vida e do esporte. Nos esportes paralímpicos serão muitas medalhas de ouro. Fizemos uma introdução em que apresentávamos os atletas e depois passávamos a uma entrevista onde se entendia um pouquinho mais como é a vida deste paraatleta. E encontramos histórias incríveis e les vou ensinar solamente uma para que entendam. Assim, quando estávamos filmando foi toda a gente chorando porque as histórias são muito fortes. Eu sou do judô paralímpico. Eu nasci na Paraíba, na cidade chamada Riachão do Poço, e meu pai, como todo nordestino, tinha em casa uma arma. Ele tinha saído de manhã, eu botei uma cadeira, subi, peguei essa arma do meu pai, curioso, mexendo, e ela estava carregada, acabou disparando e atingindo todo o meu rosto, e eu perdi a visão. E eu falei, eu não vou chorar, não vou me lamentar, poderia ter perdido a vida. E o que eu perdi foi muito pouco. Eu vim para o Rio de Janeiro, eu estava na estação de... Este atleta é o número 1 do ranking mundial de pesos pesados em judô. E depois fomos com ele vê-lo a treinar. E é para ensinar-lhes que a tecnologia nos permite também contar histórias de uma forma em que um se imerge dentro da vida de outro. E aqui um detalhito, há um chico aqui sentado que é o chico que tem na câmera. Só para que possam ver como lo hicimos, se pode ver um pouquinho da câmera. E ele se mesclou com os demais atletas para que não se notara.
E ultimamente, este é o último projeto que eles vêm apresentar, que se chama Chicas Poderosas. Chicas Poderosas é um movimento que eu comecei quando saí de Guardian, onde éramos muito poucas mulheres a trabalhar em tecnologia, e tive a sorte de ganhar uma beca para ir à América Latina. Empecé a trabalhar com mulheres em salas de redações, com periodistas independentes, para podermos fazer este tipo de histórias que acabo de ensinar. Que é dizer, saber o poder da tecnologia, o poder do desenho e da narrativa juntos, como podemos chegar mais lejos na contação de histórias. Chicas Poderosas, igualmente como comunidade, como trabalho em equipo, como desarrollo, inovação, é um grupo de mulheres e homens, atenção, que também é para homens, que busca desarrollar cada comunidade e, ultimamente, cada país. Obviamente, quando reportamos e contamos histórias e mostramos os factos de uma forma que uno pode ver por si mesmo, a sociedade avança. Queremos manter os governos accountable, que o que estão fazendo a gente sepa e que a população esteja informada. Então, uma pequena mostra do que é Chicas Poderosas. You just kind of feel that positivity and that vibe coming through from everything that happens. And the people that are here are very passionate about what they do. I felt great. The atmosphere is great. The people is great. And yeah, you can feel the excitement. I feel invigorated. Excited, I feel inspired. We've got a number of interesting projects going on. Sausage animals, trafficking, regional projects. Something about gender violence mapping. Water in Rio de Janeiro, Gabriel Garcia Marquez, character mapping. Colombian for it's really awesome to see people with all different skill sets coming together and helping each other figure out how to best tell a story. People that want to work in technology, women or men, to know that they're not alone, that there's a bigger community that they can rely on. And coming to events like Chicas Poderosas, you find and meet new people that you didn't know exist and start establishing this network that you can rely on later. I just didn't expect that we would be able to get so much done. I mean, the amount of energy that happens when you bring people from different areas, different experiences, and can combine different skills is just amazing. We were building a team, so everybody was, we need a designer, we need a coder, we need a journalist. I'm none of those. Just think that there are many other people like you, and that you together can build something amazing. Many ideas, you know, because they all come from different parts of the world, so it's a very rich environment. Just good journalism. And that's what we're trying to do, whether it's on a device or a pen and paper or a microphone. We want to do good journalism. Fail fast, eventually succeed soon. And when she talks about failing fast and succeeding soon, it puts me in mind the fact that every single project that we work on gives us this chance to iterate. So I'm going to talk about iteration. Should I be focusing on what tools should I be learning? If you open the book randomly, you will see that the book is full of excellent visualizations. So all those graphics, all those visualizations are surrounded by copy, are surrounded by text, are surrounded by context. Hopefully, a good visualization invites inspiration. So you want to play with the data, you want to discover things, you want to create your own conclusions. This new massive amounts of data that have come out of, you know, many people and activists and groups and organizations working to release data, to say that the data that is built and created by governments, it's owned by the people, so it should be open, allows us also to start thinking about new ways of doing journalism. And I think Chicas Poderosas is an igniter or a fire starter for many of those things, especially in the tech woman community. I think it's great. I think this event, Mariana's idea, fills a void, which is encouraging women to work on technology, to be able to believe in themselves. Whether it works for each person or not, I suppose it works in a way for everyone. Es un chico poderoso. Just by deciding to come.
just learning about the process in of itself was a really fantastic experience. So go Chicas, I got a lot out of this. We wouldn't be having Chicas without the Knight Foundation support. Chicas de Jesús, que unimos gente desde CUNY University, Columbia, New York Times, de Poderopedia, de Chile, de Colombia, de México, para intentarmos hacer un currículo digital de periodismo donde todos podamos aprender. Es dedicado a mujeres y a hombres, todos son bienvenidos. Y entonces tengo un desafío para vosotros, 2017 será nuestro año y vosotros podéis ser parte de esto. Este desafío es Hagamos Chicas Poderosas Guatemala y intentemos traer los temas que tenemos acá en Guatemala para encima de la mesa, tratémoslos y avancemos juntos. Muchísimas gracias.